big opportunity. I mean, this is Pipeline's first show that is Pipeline show. This is pretty big. Es la primera vez que en Colombia se hace una producción completa de una serie animada para televisión. Es una comedia que está pensada para niños entre 6 y 11 años. Se llama Jar Dwellers. Es la historia de tres criaturas extrañas que han vivido por muchos años dentro de un frasco, que son liberados por dos hermanitos. Y esos dos hermanitos tienen que empezar a enseñarles a vivir en el mundo moderno. Y eso, ahí empiezan a desarrollarse una serie de historias muy simpáticas y muy agradables. The most exciting thing is seeing what they're able to do here. Used to seeing it everywhere in Canada, where everyone kind of takes it for granted, but you see just how hungry they are here and how excited they are to do what we're doing. It just makes you excited for them. Simplemente pensar que en algún momento en la cortinilla de créditos va a aparecer tu nombre en una serie que dan en un canal internacional, eso no lo cuenta cualquiera, eso no lo cuenta cualquiera en cualquier país. Hay muy poca gente que es capaz de decir eso. Y en este caso tenemos la oportunidad, porque ahora tenemos una coproducción, ahora sí tenemos la posibilidad de figurar, que es lo que nos ha faltado como hasta ahora. This is a pretty advanced animation style that is standard in Canada and television production. We are expecting the same standard here as we expect from Canadian animators, and that's a tall order, and I think they will deliver it. Yeah. Well, this production here, when we're done, this production will be seen on many broadcast stations around the world, competing with shows you would see on Nickelodeon, Disney, all the big channels. We're going to create something that looks this and has, you know, as good, if not better, quality than what you'd see on any of those major productions. Lo que estábamos haciendo el Bombillo Amarillo era algo muy cercano, o por lo menos lo más cercano en esta ciudad a lo que están haciendo en Pipeline, y necesitaban manos, pues más manos para este proyecto, y decidimos como meternos de lleno en esto para crecer ambos, ellos para tener más ayuda en su serie y nosotros para aprender mucho más de lo que es una producción de esta envergadura. Las dos cadenas de televisión más grandes de Australia y Canadá ya compraron la serie. En Colombia, uno de nuestros socios es Telemedellín, que tiene derechos para empezar a transmitir la serie en Colombia, pero no significa que otras cadenas no la puedan transmitir. A nosotros nos parece muy importante que las cadenas de televisión de Colombia la transmitan, porque necesitamos mostrarle al mundo lo que se hizo aquí. Esto le va a dar un desarrollo a la ciudad inmenso, porque esto es una especie de semilla que se va creciendo, y nosotros podemos ir transmitiendo el conocimiento a otros compañeros, y va creciendo esto, y esto se va a volver una meca de animación aquí, ojalá. I think the future is fantastic for animation in Colombia. I mean, just even being in Medellin and seeing the city and seeing the people, everyone here is very artistic, everyone appreciates the arts. So I think this is an industry that has a lot of growth potential in Colombia, and especially in the city of Medellin. Entonces, es una sensación, pues, a la hora de la verdad, muy extraña, pero es muy emocionante, porque vamos a hacer algo que, yo creo que se va a quedar para toda la vida.